Ya estamos de regreso de nueva cuenta. Están con nosotros estudiantes del Instituto Tecnológico de León en a presentarnos un evento que ya está por iniciar. Bueno, a recordarnos, porque ya habíamos platicado de él. Pues Adriana Muñoz es presidenta de la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación y Juan Carlos Moreno Zaragoza es el coordinador de carreras de la Sociedad de Alumnos. Y bueno, mañana empieza este festival de instalación de software libre que promueve el Tecnológico de León. Pues ya, ¿qué es la tercera o cuarta? Es la cuarta año consecutivo, así es. Muy bien. Juan Carlos, ¿ya más definiciones de cómo va a estar el programa? Claro. Te traemos lo que es algunas conferencias que vamos a estar abordando. Inclusivemente, entre ellas, te puedo adelantar que vienen, por ejemplo, a decirnos lo que es el talento joven con Rodolfo Ferro de Future Lab. De igual forma, también nos vienen a comentar algunas conferencias de lo que es del Laboratorio de Software Libre, que es en Zacatecas. El director, de hecho, nos viene a apoyar también en la MESI sobre ciberseguridad. De igual forma, tenemos otras conferencias como la creatividad en lo que es el software libre, que no muchos saben, incluso la cosmología en el uso de software libre, así es. ¿De qué trata eso, Platica? ¿Cómo se pueden manejar los software libre para poder ver lo que son los... lo del astros, seguimiento de las constelaciones y todo eso de nuestro, lo que es el campo estelar? Hay muchas aplicaciones sobre eso, pero así es. No todas son software libre. Así es, aprovechamos con eso. ¿Y arrancan cuándo? Mañana, justo desde las 10:30 hasta las 6:30 más o menos, los 3 días, mañana que es 25, el jueves 26 y el viernes 27, vamos a estar ya arrancando con este festival. Vamos a tener también unos talleres muy interesantes. Como ya hemos mencionado, no es para personas especialmente preparadas para el tema, es para todo tipo de ¿cómo se llama? De personas, aficionados, lo que quieran. Que les interese el tema, ¿no? Sí, exacto. Sobre software libre y las tecnologías. Entonces también tenemos talleres que son como cosas básicas, que Python, Linux para Dummies, introducciones a Rust, a Git y todas esas cosas. Y como mencionó Juan Carlos, también el cifrado y el ocultado de esta información es muy importante, entonces también traemos cosas de seguridad de software libre. Hackers aficionados, pues asistan a ellos. También son invitados. Oye, ¿cómo está en León el desarrollo de software libre? El desarrollo de software libre en León está creciendo hasta eso. Poco a poco se va empezando como a desarrollar lo que es el uso del software libre. Por ejemplo, algunos diseñadores ya están optando por usar estas herramientas. De igual forma, algunas empresas ya optan por desarrollar sus propios software de manera de código libre. Y eso es ventaja, porque ya no hay que pagar algunas licencias o algo así. Ya las personas le contratan los técnicos, los profesionales, y empiezan a codificarle ya lo que son su software enfocado, más personalizado a lo que es la empresa. Pero igual tiene un costo, ¿no? Pues hay que pagarle al programador también, ¿no? Sí, porque sí, no, claro, hay que pagarse una licencia muy cara. Así es. Y la ventaja es que pues puede ir evolucionando, ¿no? Sí, de hecho, la comunidad de software libre se va retroalimentando. Si hay algún, por ejemplo, un error en cierto programa, la comunidad se apoya para poder desarrollar ese error. Sí, igual, ¿son colaborativos los programadores en León de software libre? Sí, hasta eso. Nos apoyamos en conjunto para poder poder romper estas limitantes que a veces nos ocasionan. De hecho, es como la base del software libre, ¿no? La colaboración entre todos. Así es. ¿No hay siempre el sueño de lograr una patente y hacer un programa nuevo que pueda ser un éxito en todo el mundo? Sí, de hecho, el tema de patentes en el software libre es un caso muy, muy singular, porque literalmente el software libre es para todos. O sea, no hay derechos de nada. Tal vez del creador, pero no cobra nada por usar eso. Tal vez te pide una donación, pero no es obligatoria. De igual forma, ya empiezan a colaborar, a trabajar. Inclusive hay ya de ese mismo software, hay como variables. Ahora, las grandes empresas que desarrollan software, pues yo creo que están encima de los buenos programadores y también les hacen buenas ofertas, ¿no? O sea, hacer un desarrollo de software libre también puede ser una forma de darse a conocer en un mercado laboral, ¿no? Así es. Ha habido algunos softwares libres que se han consolidado como lo que es empresas ya. Empezaron como software libre, fueron creciendo y a partir de ese crecimiento se lanzaron como empresas. Denombrando algunas de ciberseguridad, más que nada.
Bueno, ¿y ahí cómo estamos? ¿Cómo estamos de vulnerables? Pues la tendencia en estas épocas, igual lo que es el trabajo, va evolucionando a tal grado de que necesitamos técnicos o profesionales de la ciberseguridad. Porque ya el mundo está... No es que alguien te quiera atacar, sino que hay programas hechos que pueden agarrar tu máquina para algo, ¿no? Así es. Inclusive lo que pueden ser cámaras web o algo así ya están... son muy fáciles como de hackear para poder robarte tu identidad o cosas así. Ya todo el mundo está conectado, literalmente. Pero pues yo creo que los que hacen software malicioso son más veloces que los que están cuidando los sistemas, ¿no? Así es. Digo, pues es toda una charla. Bueno, entonces a partir de mañana, a las 10 de la mañana, abierto a todo mundo. Claro que sí. Gente que le guste los videojuegos o que le interese, que se meta a la computadora. Y hay muchos chavitos de secundaria y de sí. prepa, ya le entienden mucho a esto, ¿no? Sí, todos estos temas están como que tomando mucho auge muy pronto. Entonces... No hay costo, ¿no? Te cobran no, nada. No, claro que no. Todo... Es software libre. Software libre, sí, claro, entradas sí. libres. Solo si hay que completar un registro en la página oficial y es todo. ¿En la página oficial del Tec de León? De Flisol. Del evento Así de es. ¿Hay una página de Flisol? Así es. Es Flisol. De Flisol. Sí, Flisol. Festival Latinoamericano de Instalación Software Libre. Así es. Ahí está la página. Ahí está la página. Ahí pueden registrarse, pueden ver qué conferencia les gustan y ya pueden hacer como su su programa, sí, su apartado para cada una de las actividades. Hay conferencias y talleres. Ahí imagino que cupo limitado porque... Así es. Si el suelo es masivo no se va a poder manejar. Sí, entonces hay que apurarse. Sí, claro también hacemos una recomendación para aquellos que van a tomar talleres que lleven su equipo. Para así nada más podemos designarles un espacio y puedan participar sin problemas. Con su laptop, básicamente. Sí. Bueno, ¿todo en las instalaciones del tecnológico? En algunas partes del tecnológico, sí. Así es. ¿No hay actividades fuera del TEC? No, todo es dentro del TEC, así es. Muy bien, pues muchísimas. ¿Qué está en Boulevard Aeropuerto? No, es Avenida Tecnológico, sin número. Colonia, bueno, Fraccionamiento Industrial, Julián de Obregón. Ah, muy bien, sí. Me imagino que fácil de localizar. Sí, claro. El mapa de Google. Sí. Muchísimas gracias a ambos. No, muy y gracias. Mucho éxito en el evento. A partir de mañana se ven cansados, ¿verdad? Ha sido pesada la organización. La planeación un poquito, pero bueno, nada que no se pueda contar. Pero pues, la cuarta edición ya así del Festival Latinoamericano de Instalación Software Libre. Yo continúo, regreso en un momento.